Este domingo 2 de abril comenzó el horario de verano, medida de la Secretaría de Energía para disfrutar de una hora más de luz solar, por lo que todos los relojes se adelantaron una hora. En Tlaxcala, las familias hicieron lo propio, compartiendo que es una estrategia que ha traído beneficios para reducir el consumo de energía eléctrica. Para mí, para mí es. es muchísimo mejor. ¿Por qué? Eh, yo radico en Napisaco, entonces el transporte es mucho más accesible. La hora de salida a las 8 todavía es muy accesible, el, la seguridad. El propósito del horario de verano es reducir el consumo de energía eléctrica, ya que de abril a octubre se registra una mayor radiación solar. Y pues estuve leyendo hace unos días precisamente sobre esto y a lo mejor en algunos otros años funcionó un poco, pero se supone que... Menos del 1% este, se ha logrado en ahorro. En algunos otros hogares, aunque no les beneficia este horario, pues resulta complicado adaptarse, adoptan medidas para ahorrar electricidad. Sí, claro. Eh, utilizar otros tipos de focos con me menor voltaje. Uh, pues utilizar el, en menor cantidad aparatos electrónicos, desconectarlos cuando no los esté utilizando, apagar las luces cuando no las utilizo. Desde el año de 1996 se aplica en México el horario de verano, con excepción de las zonas fronterizas que colindan con los Estados Unidos, las cuales adelantaron su reloj desde el pasado 12 de marzo. El horario de verano concluye el domingo 29 de octubre. Para el sistema de noticias anuales.